Hola chicos, yo soy Hans. Yo soy Lua. Antes que nada queríamos pedirles una disculpa por no haber subido video el martes. Ustedes ya saben que ahora subimos video, lo ponen en el banner de canal. Sí, martes y viernes. En el flyer. Entran a nuestro canal y aparece martes y viernes, video nuevo. Y el martes, bueno, el lunes por la noche, pesqué una alergia bárbara porque hay mucho polvo en casa. Y estuve todo el martes... Out. Y el miércoles ya reviví, pero bueno. Nos quedamos sin video el martes. Miércoles ya revivió, o sea, hoy ya revivió. Sí, hoy estamos grabando esto miércoles. Y aquí estamos grabando un nuevo video. Se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un taste test? Y fuimos a una tienda de aquí de Barcelona, que venden un montón de cosas, que se llama Vegacelona. Y, bueno, nos encontramos las hamburguesas de pollo de la marca Fry's. Fry's, resulta... Yo había probado ya algunos productos de Fry's, aunque no me acuerdo... ¡Ay! Lo que sí me acuerdo de Fry's que probé es un pastel que tenían de champiñones con queso. Ah, champiñones con crema. Bueno, total, que Fry's es... les vamos a poner acá un videito para que puedan ir viendo. Es una marca, si no me equivoco, de Reino Unido y tienen un montón de cosas veganas, en plan. Pero todo lo que se te ocurra, o sea, salchichas, hamburguesas... Diferentes tipos de salchichas, diferentes tipos de hamburguesas, diferentes tipos de pasteles, patatas, trocitos de carne, chorizos... Tienen tipo carne picada, también tienen como alitas de pollo. Bueno, tienen todo, o sea, lo que se te ocurra ellos lo tienen. Tienen gambas. Nuggets, gambas... Hoy vamos a probar... Las chicken... ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Chicken burgers, creo que se llaman así. Me voy a fijar por las dudas. Son las, oficialmente, chicken style burgers. Hamburguesas de estilo de pollo. Vendría a ser como una especie de mac pollo. Una hamburguesa de pollo tipo rebozado. Y las vimos y como su hamburguesa favorita es esa... Vamos a prepararla. O la mostramos primero congelada. ¿La mostramos primero congelada? La mostramos congelada, que la vean. ¿La traigo? Bueno chicos, aquí están las hamburguesas congeladitas. Parece una hamburguesa de pollo, normalmente. De Yopo. De Yopo. Bueno. Por cierto chicos, miren lo que compramos también en esa misma tienda. BioLife loncha sabor cheddar. Un kilo. Un kilogramo. Te vienen 50 lonchacas. Primera burger chicos, OJ. Bueno, people, aquí estamos. Ahí la ven, la burger. Ahora cuando la mordamos, vamos a mostrarles el interior, ¿no? Bueno, va. ¿Sabes cuál es el problema? Que es barata. Loco, me voy en bici hasta allá a tomar por el culo, que nos queda como 20 minutos en bici, para comprarla nada más. Flipa cómo está hecha por dentro, A ver, mostrar. La Trocadero, que es un restaurante de aquí de Barcelona, de hamburguesas, bueno, es una hamburguesería, es la misma hamburguesa. A mí por lo menos me parece la misma. Riquísima. Sí, porque aparte el lugar donde la compramos está ahí nomás de la Trocadero. Sí, pero no sé si son sus proveedores, el caso es que... No sé si proveedor oficial, pero por ahí van y le compran. Bueno, loco, que está buenísima, ¿o no? Realmente no entiendo cómo hacen para que esto parezca pollo. A las carnes, de verdad. ¿No? Sabe muy bien la hamburguesa sola, me estoy comiendo un pedacito de hamburguesa sola. Qué loco cómo emulan todo ahora. Es lo que decíamos la otra vez en el otro video. Creo que lo decíamos en el video de la Beyond Meat. Tenemos otro video, otra prueba de sabor, probando la famosa Beyond Meat, la hamburguesa, la burger. Y creo que era en ese video que yo decía que nosotros la tenemos re fácil, boludo. Pero los veganos del 1970, eso sí que era vegano. En ese tiempo, obviamente, no era necesario tanto el veganismo como, por ejemplo, ahora. Que hay mucha más contaminación y está todo más masificado. Entonces, si eras vegano en esa época era porque te importaban de verdad los animales, yo creo. Sí, sí, pero hoy en día para mí creo que igualmente la razón número uno por la cual la gente se haga vegana debería ser también por los animales. Porque después tenés gente que se lo hace por salud, que se lo hace por moda y fracasan en la dieta. Y hacen quedar a toda la comunidad vegana como que es algo pasajero y que es una mierda y que, no sé,
que no es bueno para la salud, ¿entendés? Y en realidad ya ves qué tipo de dieta tenían, una dieta de mierda, ¿entendés? Por eso siempre dicen que hay que confiar en los veganos que comen comida chatarra, como nosotros, chicos. Nosotros lo hacemos por los animales, no por salud, no por vernos bien. Bueno, los animales y el mundo, ¿no? Obviamente. Las dos cosas. Podríamos ver hoy un documental. ¿Verdad? Es la primera vez en mi vida que te veo que estás comiendo lento. Mete la mea. Ahora que estamos probando las hamburguesas de pollo, quería decir que tengo un proyecto en mente, pensado para el canal, de un vídeo, que se va a tratar de hacer, emular una hamburguesa de estas, de pollo. Más o menos tengo entendido cómo se hace, me va a faltar conseguir los ingredientes. Si me sale, tenemos hamburguesas de pollo en el canal, pero con sabor pollo. Si las hago con sabor pollo, es decir, las subiré la receta si me sale bien de sabor pollo y que esté igual que esta, claro, parecida. Parecida a esta, sí. Si no, no la voy a subir. Es que claro, nosotros hacemos, por ejemplo, los nuggets, y son nuggets de verdura o de cositas, no de pollo. Claro, no es de pollo. Entonces, aunque los últimos se salieron muy parecidos, ¿eh? Pero claro, no parecía pollo. Pero están buenísimos. Están buenísimos, sí, sí. Chicos, pero acabo de comer justo un pedazo que... Loco. ¿Cómo hacen para que parezca pollo? No entiendo. Antes de que venga cualquier tontito a comentar lo mismo de siempre. ¿Por qué intentan emular el sabor de la carne? ¿Por qué intentan simular el sabor de la carne? Porque el problema no es la carne, el problema es que muere un animal. Entonces, en un mundo donde podés elegir ser lo que quieras, comer animales y ser violento, o comer plantas y comer con el mismo sabor que comes animales, pero ser pacífico, ¿por qué elegís la violencia? ¿Y por qué elegís comer animales? ¿Por qué elegís comer una hamburguesa de pollo, siendo que hay un pollo que muere? Pudiendo comer esto, que es igual que un pollo, es lo mismo. Y no hay ningún pollo que murió, entonces. Si tuvieras que matar vuestra propia carne, no lo comerías. No, nadie comería carne, boludo. Un pequeño porcentaje de la población. Incredible, my friend. Tan increíble. Puta madre. Tendría que haber hecho mayonesa. Tenemos en mente hacer un par de taste tests más. Tenemos pensado hacer una comparación de Moving Mountains y la Beyond Burger. Un versus. Esa, a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana, a ver quién conquista mi paladar. Aunque todas las personas que hemos conocido que ha probado las dos, le gusta más la Moving Mountains. De hecho, conocemos a una persona que no le gusta la Moving Mountains porque le parece muy real. Le parece muy carne y prefiere no comerlo. Hay veganos que no les gusta el sabor de la carne. Nosotros no somos de esos. Y está perfecto, ¿eh? O sea, no sé, también es una cuestión de costumbre, ¿no? Como que si llevas un tiempo siendo vegano y... Sí, se te cambia el paladar. Se te cambia el... Sí, sí. Es como esta gente que nunca en su vida ha comido verduras y de grande le hace... Y sí, obviamente, le va a dar una fucking arcada. Porque si nunca ha comido verduras y de repente le das una berenjena, te la vomita. ¿Me entendés? O una acelga. Se muere, loco. Acá no hemos puesto espinaca. ¡La puta madre! Bueno, ya, no, ya. También tenemos pensado traer un taster de la Beyond... ¿Cómo se llama? Beyond Meat es la marca y después tenés Beyond Sausage, creo que es. Bueno, la Beyond Meat, pero la salchicha. Que también podríamos hacer un versus con la salchicha de la Moving Mountain. ¿Tiene también? ¡Ah, es verdad! Claro, tienen salchichas también. Tienen salchichas Moving Mountain y salchichas Beyond Meat. Y vamos a hacer un versus. Y también tiene salchichas Linda McCartney. Pero la de Linda McCartney ya la hemos probado. Las... No, no, no. Lo bueno del próximo vídeo que hagamos, que será el de las salchichas, es que no hemos probado ni la Beyond Meat de salchicha ni la Moving Mountain de salchicha, así que va a estar de puta madre. Va a ser toda la impresión, la primera impresión. Me la comería el plato con puré de papa. Esto con una loncha de jamón y una de queso. Mejor hamburguesa que hemos probado hasta la fecha. Bueno, chicos, nos estamos quedando sin batería, así que calificación del 1 al 10. Yo le voy a dar un... Yo le voy a dar un 400. Se ha ganado mi corazón el patty este de no pollo rebozado. Mañana voy a ir a comprar más. Aparte tenemos ese kilo de cheddar que... Hay que amortizarlo y solo se amortiza poniéndose las hamburguesas de pollo. Chicos. Esperamos que os haya gustado un montón. Y si tienen alguna petición de qué les gustaría que hagamos una prueba de sabor y demos nuestra opinión, también lo pueden dejar acá abajo. O alguna receta. También, petición. ¿Sabes de la que receta? Nunca he hecho ninguna receta que me haya dicho algún suscriptor? Por supuesto que sí, casi todas nos los dijeron suscriptores. Sí, pero las hice no porque... Va, la próxima receta va a ser algo que digáis vosotros. A eso me refiero. Podría hacerlo, ¿no? Bueno, chicos, si les gustó este video no olviden dejarnos un like, me gusta, por arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Y si quieren ayudar a difundir el mensaje vegano, compartir es lo mejor que pueden hacer. Compartir es vivir. Compartir es vivir. Mandamos un beso enorme, chicos.